transformó. Yo te exalto con todo el corazón, pues tu presencia mi vida transformó. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Bendito, alabado y adorado sea Jesucristo en el Santísimo Sacramento del altar. Sea para siempre bendito y alabado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. Quien te amara tanto que de amor por ti muriera. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo. ¿Quién te amara tanto que de amor por ti muriera? Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor Jesús, nos encontramos nuevamente aquí delante de ti, dándote gracias, bendiciéndote, por tu presencia sacramentada, por tu presencia en el Santísimo Sacramento del altar. Con ella, Señor Jesús, cumples de manera material tu promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Estás con nosotros en el Evangelio que se proclama, estás con nosotros en el hermano necesitado. Pero, Señor Jesús, estás físicamente con nosotros, con tu cuerpo, con tu sangre, con tu alma, con tu humanidad y tu divinidad en el sacramento de la Eucaristía. Gracias por estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias por estar con nosotros a pesar de tantas blasfemias, a pesar de tantas iniquidades, a pesar de tantos sacrilegios y profanaciones que se cometen contra tu presencia sacramentada. Gracias por confiar en nosotros, por quedarte con nosotros. Como el Padre confió en María, José, en la humanidad al enviarte para que te encarnaras entre nosotros, también tú confiaste en tus sacerdotes, en la Iglesia, en los fieles, para quedarte con nosotros en el pan eucarístico. Gracias, Señor Jesús, por dejarte comer por nosotros y ahora en este momento por dejarte contemplar por nosotros. En esta hora de adoración, Señor Jesús, queremos que mires la fragilidad de nuestro corazón, la fragilidad también de nuestro cuerpo, a veces enfermo, a veces agotado, nuestro cuerpo a veces vencido por los años, por muchas debilidades, Señor, que nos aquejan. Hoy quiero presentarte, Señor, en este momento, la salud de todas las personas por las cuales oramos en esta Santa Misa. En todas las misas son muchas personas que se acogen a nuestra oración de intercesión. Pero quiero recordarte especialmente a mi hermana Isben y a Mavis, a todas esas personas que están
luchando, Señor, que son unos guerreros, a Janito, presentarte la oración por el joven Daniel Alejandro Díaz Granados, por su mamá, Caterine Susana Riasco Bobadilla, también las intenciones de su señora abuela y madre, doña Elvira. Presentarte las oraciones que está haciendo mucha gente para que Paulina nazca sana y a su tiempo, por su papá Sebastián y su mamá Valentina. Presentarte las oraciones que hacen muchas personas por los demás que están enfermos. La oración de tu hija Elizabeth por su mamá Eli, por la acción de gracias por su sanación. Son muchas personas, Señor, que estamos aquí, que queremos que tú nos sanes. Queremos que sanes a Yolanda, a Gisela, que sanes a doña Ena, que sanes a muchas personas que en este momento están buscando de parte tuya, Señor, la respuesta para que fortalezca su cuerpo. El señor Severo Galindo, que he visitado en estos días, los enfermos que en estos días he estado asistiendo como sacerdote, a los cuales les pido oración por mí también. Aquí, Señor Jesús sacramentado, recuerda a todos y cada uno de ellos, a Irene, recuerda a todas estas personas que nos encomienda en oración su salud. Tú eres, Señor Jesús sacramentado, la muestra más cercana de la presencia física de Dios, así como ese pueblo de Dios en el retorno a Israel lloraba de emoción al escuchar la palabra leída y explicada, así también nosotros podamos emocionarnos hasta las lágrimas de nuestro corazón por haber podido volver, Señor Jesús, a verte en la Eucaristía, a estar presentes nosotros directamente contigo en el sacramento del altar, a poder comerte, Señor Jesús, en la comunión diaria. Gracias por esa presencia tuya, sanadora y salvadora. Gracias por esa presencia tuya, pendiente siempre de nosotros. También te damos gracias por aquellas respuestas que nos has dado en estas oraciones, cuando te hemos pedido por los enfermos, muchos de los que están aquí ya con nosotros, muchos de los que han vuelto a sus actividades normales, Señor Jesús, bendito eres, porque has escuchado nuestras oraciones, has respondido a ellas, Señor Jesús. Te doy gracias por la salud de Rosalba, por la salud de Marta, mi cuñada, por la salud de muchas personas que la han recuperado y que, bendito sea Dios, ya pueden venir nuevamente a la Eucaristía, pueden venir nuevamente al culto eucarístico, a escuchar la palabra y a llenarse de bendiciones. Gracias hoy te doy porque podemos decir, como nos lo pides tú, Señor Jesús, en tu devoción de la Divina Misericordia: Jesús, en ti confío. 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 Gracias, Jesús, porque esas tres invocaciones que hacemos en los momentos de dificultad, en los momentos de tentación, nos sirven para que tú sofoques, Señor Jesús, las tentaciones que nos aquejan. Gracias por la vida de Sor Faustina Kowalska. Gracias por su santidad Juan Pablo II, que la llevó a los altares. Gracias por el testimonio de los santos de nuestra iglesia. Gracias porque tú, Señor Jesús, con algunas personas tienes de manera especial esos momentos de profunda intimidad. Te bendecimos por el testimonio de esta monja, por el testimonio de esta santa mujer. Permítenos como ella, Señor Jesús, descubrir los raudales, los ríos de tu misericordia, y que esa misericordia, Señor Jesús, nos dé a todos sanación, sanidad y santidad, nos da a todos conversión y salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
sanarás. Vine confiado hoy que me regalarás. Creer en tu poder y que me sanarás. Jesús me sanará, Jesús me sanará. Con ojos de misericordia me miró. Jesús me sanará, Jesús me sanará. Con sus heridas la salud me devolvió. Como un niño pequeño a ti debo llegar, y tu gracia divina me consolará. Ten compasión de mí, oh Hijo de David, hágase en mí según tu santa voluntad. Ten compasión de mí, oh Hijo de David, hágase en mí según tu santa voluntad. Jesús me sanará, Jesús me sanará. Con ojos de misericordia me miró. Jesús me sanará, Jesús me sanará. Con sus heridas la salud me devolvió. Esta última estrofa que dice: la buena nueva de la salvación ya llega, el dolor aliviar y el preso liberar. Quien llame la abrirá, quien busque encontrará las cosas buenas que nuestro Padre quiere dar. Te invito a que esta tercera estrofa la cantes pensando en esa persona que quieres que el Señor sane. Ya dijimos: Jesús me sanará, bueno, bendito sea Dios, así sea, que nos sane a cada uno de los que estamos aquí. Y siempre le he dicho: pide la bendición para ti primero, pide la que la necesitas. Pero ahora vamos a decirle al Señor: Jesús la sanará o Jesús los sanará. Tú en tu corazón piensa en esa persona que quieres que el Señor sane, que sabes que la va a sanar, que crees que la va a sanar, que ya le está sanando, y lo vas a cantar así: Jesús la sanará o Jesús lo sanará, para que el Señor a todos nos responda con misericordia y sane a esa persona que tú quieres que el Señor sane, que tú sabes que Él está metiendo su mano bendita, poderosa, sanadora y salvadora. La buena nueva de la salvación ya llega, el dolor aliviar y al preso liberar. Quien llame le abrirá, quien busque encontrará las cosas buenas que Dios Padre quiere dar. Quien llame le abrirá, quien busque encontrará las cosas buenas que Dios Padre quiere dar. Jesús la sanará, Jesús la sanará. Con ojos de misericordia le miró. Jesús la sanará, Jesús la sanará. Con sus heridas la salud me devolvió. Señor, yo no merezco que entres en mi casa, pero para sanarme tu palabra basta. Vine confiado hoy que me regalarás. Creer en tu poder y que la sanarás. Vine confiado hoy que me regalarás. Creer en tu poder y que la sanarás. Es
salud le devolvió. Como un niño pequeño aquí debo llegar, y tu gracia divina le consolará. Ten compasión de mí, oh hijo de David, hágase en mí según tu santa voluntad. Jesús me sanará, con ojos de misericordia me miró. Jesús me sanará, Jesús me sanará, con sus heridas la salud le devolvió. La buena nueva de la salvación ya llega, el dolor aliviar y al preso liberar. Quien llame le abrirá, quien busque encontrará las cosas buenas que Dios Padre quiere dar. Quien llame le abrirá, quien busque encontrará las cosas buenas que Dios Padre quiere dar. Jesús le sanará, Jesús la sanará, con ojos de misericordia le miró. Jesús la sanará, Jesús la sanará, con sus heridas la salud le devolvió. Sí, Señor Jesús, tú habrás de sanar esas personas en nuestras familias, nuestros ancianos, nuestros niños, las mujeres embarazadas, los señores con dificultades de salud, esos CA que andan rondando por tantas familias, por tantos cuerpos, en tantas casas. Que seas tú, Señor, quien nos dé la gracia de esa sanación pronta y que puedan estas personas dar su testimonio de su sanación, como lo han hecho ya muchas de ellas en esta comunidad y a este servidor. Gracias por las oraciones que escuchaste, gracias por la sanación que le diste a Elio Mario, gracias por la sanación que le has dado a mis hermanas en su momento dado, gracias por la sanación que nos has dado aquí en esta comunidad muchos de nosotros, la sanación que le diste a Lucy en su momento, la sanación que nos has dado en nuestros seres queridos. Bendito sea Señor Jesús. Ahora vamos a honrar tu sagrado corazón y el corazón de tu Santísima Madre, la Virgen María, con esta coronilla de los sagrados corazones. Vamos a ir de corazón a corazón, como se nos pidió en este tiempo de catedratón, pero también ahora que descubrimos que este año cumplimos los 20 años como parroquia, el pasado 18 de septiembre, también estas 20 ejaculatorias al corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María, las hacemos por esta comunidad de San Juan María Vianney, que seguramente ha tenido que ver el testimonio de muchas personas que se han convertido, han sanado su alma o su cuerpo, gracias a oraciones hechas desde esta parroquia en estos 20 años. Gracias por tantos grupos de oración que han pasado por aquí, por tantas comunidades, como la comunidad de Jordán, como la comunidad ahora de la Cofradía de Oración. Gracias por las comunidades que queremos que nazcan, como las del Sagrado Corazón. Todas estas comunidades, todos estos grupos, Señor Jesús, han hecho mucho bien aquí a la comunidad de alrededor, los apostolados, las comisiones, los agentes de evangelización. Gracias por tanto bien que esta comunidad ha recibido y ha dado
en estos 20 años por nuestros simpatizantes, las personas que quieren esta parroquia, que se enamoran de San Juan María Vianney, que gustan de nuestro apostolado, que nos regalan su presencia. Gracias, Padre Santo. Y reciben este momento, junto con nuestra oración, esta alabanza por estos 20 años de vida parroquial de esta comunidad de San Juan María Vianney. Tomamos el corazón rojo, todos, del Sagrado Corazón de Jesús al Inmaculado Corazón de María. Vamos contando las fuentecitas rojas grandes. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. 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 Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. Corazón de Jesús, salva a Colombia. Tomamos el corazón al que hemos llegado, el corazón transparente, corazón de cristal, que representa el Inmaculado Corazón de María. También en este momento pidamos al Señor por aquellas necesidades que ustedes tienen. Y aquí delante del Santísimo Sacramento recordamos a Jesús, el Inmaculado Corazón de su Madre Santísima. Todos, del Inmaculado Corazón de María al Sagrado Corazón de Jesús. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía. Nuestra Señora de los Ángeles, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Monte Carmelo, ruega por nosotros. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Jesús, en ti confío. 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 Santa Faustina Kowalska, ruega por nosotros. Es hora de volver a ti, mi buen Señor.
sánanos en tu misericordia y llénanos de ti, Señor. Abrázanos en tu misericordia y llénanos de ti, Señor. A ti, mi buen Señor, es hora de volver a ti, mi Salvador. Envíanos, Señor, tu Espíritu Santo, que venga a transformar nuestro corazón. Espíritu Santo, que venga a transformar nuestro corazón. Es hora de volver a ti, mi buen Señor. Es hora de volver a ti, mi Salvador. Abrázanos en misericordia y llénanos de ti, Señor. Abrázanos en tu misericordia y llénanos de ti, Señor. No olvidemos orar también por todos aquellos que Jesús ha tomado como instrumentos de su infinita misericordia, aquellos que Jesús ha tomado como sus manos, como sus ojos, con su sabiduría, los doctores, los médicos, tantas personas que hacen posible que nuestra vida sea un poco más larga y sea mejor. Todo el personal médico, de enfermeros, enfermeras, doctores, médicos, los cirujanos, todas las personas que están al frente de estas instituciones de salud y que de una u otra manera nos atienden, que sea el Señor a través de ellos haciendo el bien a tantas personas que lo necesitan. Oremos por todas esas personas que en la pandemia dieron la vida, literalmente la dieron por estar con los enfermos, con los contaminados, con los afectados. Hoy también ellos cayeron en eso. Es el ejemplo de muchos santos que trabajaron muy de cerca con los enfermos, terminaron ellos sus días también viviendo esa misma cruz. Vamos a orar por todo el personal médico, desde los porteros de las clínicas que tantas veces nos molesta a nosotros, pero están haciendo el trabajo que tienen que hacer, lo que les mandan que hagan. Esos señores que están allí muchas veces terminan conociendo a los visitantes, a los familiares, toda esa gente que tiene que escuchar historias que no son las de ellos, pero ahí se las narra la gente mientras están suplicando que los dejen entrar. Por todas esas personas, también ellos son instrumentos del Señor, que Dios les dé paciencia, que Dios les dé compasión en su corazón, que les dé acierto entre sus decisiones. A tantos doctores, tantos médicos, que descubran que lo que están haciendo es un apostolado, que lo que están haciendo es una obra de misericordia que el Señor Jesús ha puesto como trabajo para ellos. Demos gracias a Dios por todas esas personas que han estado a lo largo de nuestra vida, que nos han atendido, nos atienden, los que trabajan en las partes técnicas, en laboratorios también, son personas, instrumentos del Señor. Tanta gente que hace tanto bien a través de todas estas instituciones. Dios los bendiga, Dios los guarde. Dios les dé la gracia de poder seguir haciendo el bien en su santo nombre. Hagamos ahora oración por los sacerdotes.
Oh Jesús, te ruego por tus fieles y fervorosos sacerdotes, por tus sacerdotes tibios e infieles, por tus sacerdotes que trabajan cerca o en lejanas misiones, por tus sacerdotes que sufren tentación, por tus sacerdotes que sufren soledad y desolación, por tus jóvenes sacerdotes, por tus sacerdotes ancianos, por tus sacerdotes enfermos, Padre Mario Solano, Padre Mario García, por tus sacerdotes agonizantes, por los que padecen en el purgatorio, pero sobre todo te encomiendo a los sacerdotes que me son más queridos, el sacerdote que me bautizó, Padre Humberto Liscano Caña, al que me absolvió de mis pecados, Padre Julio Fontalvo, a los sacerdotes a cuyas misas he asistido y que me dieron tu cuerpo y sangre en la Sagrada Comunión, Padre Julio César Balsa Tatis, a los sacerdotes que me enseñaron, instruyeron, me alentaron y aconsejaron, Padre Milton Pérez, a todos los sacerdotes a quienes me liga una deuda de gratitud, especialmente al Padre William Germán Díaz Muñoz, que seas tu Señor iluminando su ministerio, su servicio. Oh Jesús, guárdalos a todos junto a tu corazón y concédeles abundantes bendiciones en el tiempo y en la eternidad. Amén. Amén. Desde ahora en todas nuestras oraciones tengamos en cuenta a los equipos misioneros que van a estar con nosotros a partir del 4 de noviembre. El día 4 de noviembre haremos este lanzamiento de la misión en la parroquia San Francisco con el encuentro tercero de liturgia. Después tendremos aquí en la parroquia un encuentro con ellos, los que van a venir a visitarnos, y durante la semana estaremos recibiendo la visita misionera de estas parroquias. Nosotros también tendremos nuestro equipo misionero acá. Culminaremos el día viernes con un encuentro juvenil en San Felipe. Esta misión es la misión del decanato, pero la parroquia donde se va a realizar el cuerpo de la misión es esta parroquia San Juan María Vianney. Señor Jesús sacramentado, en tus manos colocamos desde ahora esas visitas misioneras que vamos a recibir y a estos misioneros también que nos van a acompañar. Les diste pan del cielo, que contiene en sí todo deleite. Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste memorial de tu pasión, te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea Jesucristo en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el dulce nombre de Jesús. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos sacerdotes. Señor, danos muchos y santos fieles laicos. Señor, danos muchos y santos fieles laicos. Señor, danos muchos y santos discípulos misioneros. Señor, danos muchos y santos discípulos misioneros. Señor, danos muchos y santos constructores de tu reino. Señor, danos muchos y santos constructores de tu reino. Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Señor, danos muchas y santas familias evangelizadas y evangelizadoras. Esta bendición que vamos a recibir, recibámoslo como digo siempre, en nombre propio. Tú la necesitas, recíbela tú, pero compártela con todas aquellas personas que Dios ha puesto en tu camino como ángeles, esas personas que han puesto en tu camino para hacerte el bien. Compártelas con aquellas personas que necesitan en este momento urgentemente esa bendición. Yo pienso en este momento en Gladys Guarín, que fue operada el día de ayer. Todas las personas que tú sabes que necesitan esa bendición junto contigo. Tú la recibes, tú la compartes.